días. Pensaba salir a correr temprano y después arrancar con todo el vlog, pero tengo que esperar un paquete de Amazon. Todavía no está en reparto y se llega antes de las 22 y yo necesito hacer cosas antes de las 22. Bueno, yo sé que hay algunos españoles en este momento horrorizándose por lo que estoy haciendo, pero todavía no perfeccioné el tema de preparar mi propio tomatito. Así que, nada, permítanmelo. Hace 3 días que me levanté con dolor de cintura y ahora 2 que me vengo levantando con dolor de espalda. Por eso tengo que salir a hacer ejercicio, amigos. No es una cuestión de operación verano ni operación bikini o como sea. Es que me duele todo. Ustedes corríjanme si lo estoy haciendo mal, ¿eh? ¿Quién vino a saludar? ¿Quién se despertó y vino a saludar? Señora, ¿por qué me molesta? Sentada. Quieta. A comer. Hay progreso, damas y caballeros. Hay progreso. Bueno, ese timbre no fue acá. Aunque hubiera sido bastante épico que ese timbre sea acá. ¿Se imaginan? ¡Hay progreso! ¡Tuk, llego! Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Llegó. Ahí estamos. Este año cambié el Mac. Compré el último, el que tiene el procesador ARM. Y esto, miren, los únicos 2 puertos que tiene. Ahí, tiene 2 puertitos USB-C. Uno hay que usarlo para cargar. Bueno, si tenés que cargar. ¿Qué hacemos con el resto? Bueno. Emita. Así, todos los segundos de mi vida. Que yo no estoy en contra de esas decisiones de diseño, ¿eh? Me acaba de pegar. Emma, me acabas de pegar con tu juguete. Y para eso, Tuki, me compré un hub que tiene HDMI, tarjeta SD, micro SD y USB 3.0, que es el USB normal, el grandote que conocemos. Que yo debería estar abriendo esto con algo un poco más sofisticado. Sos el perro más curioso que conocí en mi vida. Abro esto y ahora sí, a correr. No, la desesperación con la que quiere ver todo. La desesperación. Es bastante más chico de lo que esperaba. ¿Sí? Esto es de mamá. No es de Emma. Es de mamá. Ahí estamos. No debería ser un detalle importante, pero va a tono. Va a tono. Vamos a empezar el día. ¿Qué tal? Esta soy yo después de correr. Vamos a sincerarnos con algo igual. Yo no corro todos los días. Estoy tratando de hacerlo 3 veces por semana y retomé hace poco. Correr es algo que hice hace varios años, después lo dejé, ahora estoy tratando de retomar. Pero sobre todo, mi objetivo ahora es que me resulte fácil. Yo me canso mucho, o sea, pulmonarmente me canso muchísimo. Y mi objetivo es que ya no me canse, no necesariamente ser como wow, la corredora. Y lograrlo antes del verano, porque en Madrid el verano es tremendo. Yo no les puedo explicar lo que me desacostumbré a maquillarme tanto después de la pandemia. Bueno, la pandemia no se terminó, quiero decir, después del confinamiento. Estoy esperando que me confirmen algo, para una información para empezar a grabar. Y por eso les estoy hablando. Les estoy hablando de cualquier cosa para que me hagan compañía. Y otra cosa del maquillaje. Como ahora estoy grabando en 4K, si yo no me hago no me embadurno la cara, si yo no me pinto mucho, ¿saben la cantidad de comentarios que recibí cuando pasé de HD a 4K? De
Ceci, ¿te pasa algo? ¿Qué te pasó en la piel? Es como, no, no me pasó nada en la piel. Es que ahora me están viendo con más detalle del que me veo yo misma en el espejo. Nada, las pieles humanas son así, manchitas, rojeces. Se hace lo que se puede. Videos grabados, me voy a sentar un rato a editar. Yo creo que voy a editar un par de horas en casa, unas horas largas en casa, pero quizás después, más tarde, me vaya a la oficina. Ustedes me hacen un montón de preguntas sobre el tema de edición de video y esto es algo también que tengo ahí como en el tintero para el canal. Pero atentos con esto. Si están pensando en empezar a editar video para YouTube, TikTok, Instagram o cualquier plataforma, es un buen momento para comentarles sobre el sponsor de esta semana que es Movavi. Yo estoy usando Movavi Video Editor Plus, sobre todo para los videos de Instagram, porque tiene una interfaz súper sencilla, muy intuitiva y que hace que, por ejemplo, poner transiciones así como más lindas, más elaboradas entre un clip y otro sea mucho más fácil. Es una muy buena herramienta para aprender a editar videos, para empezar a editar videos, sobre todo por eso, porque la interfaz es simple y la curva de aprendizaje es muy rápida, o sea, se aprende rápido a usar este programa. Y además, un dato no menor es que tiene un precio mucho más accesible que otras alternativas. Hay versiones para Mac, para PC y lo bueno es que está desarrollado de forma tal que puede correr y editar muy bien, incluso por ejemplo en notebooks que no sean las más potentes. Además de todos los efectos y transiciones que vienen en el programa, se puede acceder a un montón de paquetes prediseñados en el Movavi Effects Store. Yo, por ejemplo, me compré este que se llama Mi canal de YouTube para hacerme algunas pantallas para mi canal que sean un poco más cancheras de las que tengo ahora. Y este otro que se llama Paquete de pincel y pintura porque, por favor, mírenme lo lindas que son estas transiciones. Pueden descargar una prueba gratuita de Movavi para aprender a usarlo con el link en la cajita de descripción o entrando a cecisaya.com/Movavi. Y si después deciden comprarlo, tienen además un 20% de descuento con el código BTG21. Les agradezco mucho a ustedes por confiar en las marcas que apoyan a mi canal y muchísimo a Movavi por acompañarnos en esta aventura. Vamos a trabajar juntitas. ¡Oh! Ahí está. Sí, veo con el cable. Muy bien. Vamos con la pata. La pata. Muy bien. Vamos a trabajar. Quietita ahí. Quieta ahí. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, este perro que no salió corriendo. Yo les quiero decir algo. Todo el tiempo que estoy trabajando en casa, me venía cocinando todos los días. Pero hoy es un día largo por delante. ¿Qué necesidad hay de meter el agua adentro de una bolsa de papel? Explícame. Hoy es un día largo por delante. Así que hice trampa y me pedí comidita chatarra. Porfa, no hagan caso del desorden que es la casa. ¿Sí? Esto es como... Estoy tratando de que sea un día conmigo lo más real y auténtico posible. Ah, que les voy a adelantar. Hacer una serie de mejorando mi casa. Cajas por todos lados. Voy un ratito a la oficina para buscar algunos paquetes que estuvieron llegando. Con esto de la serie que estoy haciendo por AliExpress. Bastantes paquetes y vamos a terminar de ver un par de cosas del video de hoy con Eduardo. Emma decidió frenar en este momento y hacer poco. Estoy en la ofi, pero se fueron todos temprano, así que jajaja, me quedé sola. Habían más paquetes de los que esperaba. Tengo acá todo. Todo esto lo van a ver en los vlogs, en este canal y en el otro canal también. Sí, pero ya tuve que ir poniendo todo. Vos te prestás para toda la joda, ¿no? Pude guardar algunas cosas en la mochila, pero llegó la freidora. Esta también la van a ver en otro video. El tema es, observame el tamaño de esto. Observame el tamaño. ¿Cómo hago yo para llevarme esto a casa con el perro? Porque es un grado de complejidad avanzado. Voy a intentar ir a casa con la perra y la caja. Sospecho que me voy a arrepentir muchísimo de esta decisión. Voy a dejar de grabar acá porque no voy a tener más manos. Les voy a contar
Para ustedes inmediatamente, para mí dentro de un ratito. Me van a terminar acusando de hacerle mala fama a Emma, porque vinimos impecable, impecable. Emma nunca se portó tan bien en la calle como se portó. Así sí, así sí. Ahora que ya estoy en casa, está más o menos ordenado y no tengo que volver a salir, empieza probablemente mi parte favorita del día, que es mi rutina de noche. Yo en estos meses, sobre todo desde el confinamiento hasta ahora, encontré mi rutina ideal para terminar bien el día y sobre todo para empezar bien el día siguiente, que es fundamental. O sea, no hay posibilidad de tener una buena mañana si uno no, por lo menos en mi caso, si uno no acomodó ciertas cosas por la noche. Así que cuéntenme si les gustaría que haga un video sobre mi rutina productiva de noche. Esto no pasa por el skincare y poner un sahumerio, sino que son cosas que realmente me ayudaron mucho a dormir mejor, poder desconectar, dejarme como con el mejor setting posible para tener un buen día al día siguiente. Así que me encantaría mostrarles eso, cuéntenme si les interesa. Esas fueron 24, sí, casi 24 horas conmigo, no las voy a mostrar cómo duermo porque es muy poco interesante. Ese fue un día conmigo en Madrid. Gracias por mirarme, nos vemos la próxima.